Ahora hablaremos con el elenco de actores y equipo de rodaje de este sensacional cortometraje. Y más concretamente con uno de sus protagonistas, Jerry Jones, que da vida a un personaje que comparte su mismo nombre. Hablemos con él. Sí, accedí a aparecer en este cortometraje porque el director era primo hermano mío y cuando leí el guión dije, tío, cuenta conmigo. O también otros actores, como Mario, por ejemplo. Sí, bueno, el interpretar el papel de una botella es realmente un trabajo difícil de interpretar para un actor humano como yo, pero cuando el director Oscar Derry me propuso la idea, la vi como un reto profesional y no me pude echar atrás. Así que empecé a leer sobre otros actores como Billy Crystal o Michael Douglas, ya sabes, para meterme en el personaje, que concretamente era no solo una botella en sí, sino una puta botella con el jodido espíritu del puto actor Doug Bradley. Sí, bueno, básicamente me inspiré en una película turca, sin derechos occidentales, para crear Arrástrame la papelera, que trataba sobre un demonio que en este caso el actor que da vida a Hellraiser, en su película homónima, se despierta de su miserable jaula de plástico para matar al primogénito de una familia de forjadores de hacha. Supongo que como director, lo más difícil fue darle al play, como por ejemplo en una canción que se me olvidó que la cámara no estaba grabando. También he de agradecer tanto al director por haberme dejado volver a interpretar a otro personaje como ya hace unos años en el proclamado Finger Gun, el polémico Make Me Meet. También a mi doble de acción, que arriesgó su físico para crear el mayor realismo en las escenas peligrosas. Por último, como director, me gustaría agradecer a todo el equipo por su trabajo en esta película y que haya cumplido con las expectativas de cutrez y sonido malsonante que tanto esperaba el público. Ser actor en el mundo del cine independiente es difícil, muy difícil. No, espérate. Así. Así, comandante. Esto, me gusta más esto.